Hacia la magistrada Dariana Peñaló, quien fue la que dictó la prisión preventiva en contra del señor Luis Rafael Valdés Arias Dariné, acogiendo la solicitud del Ministerio Público por violación a los artículos 309 y 310 del Código Penal Dominicano, que tipifican golpes y heridas con premeditación y acechanza. En perjuicio del señor Alberto Polanco, nosotros creemos que la jueza ha actuado correctísimamente en virtud de los elementos de prueba que aportó el Ministerio Público, como fue testimonio del señor Alberto, el certificado médico, testimonio de otras personas que estuvieron ahí, además por la circunstancia particular en que se ejerció ese hecho. Sin él ser invitado a esa reunión, en donde sin mediar palabra, con su puño y unos anillos tipo Manopla, le propinó un fuerte golpe a ese señor, que todavía nosotros decimos, por la experiencia que tenemos, que el señor va a quedar con una lesión permanente. Él todavía no ve, tiene dolores, fue reconstruido todo el globo ocular alrededor con puntos, le pusieron placas al señor, el señor todavía está doliente, y me conmovió mucho cuando él le explicaba a la juez que no entiende por qué él ejerció un acto tan violento y brutal en su contra, cuando solamente le dijo: compañeros, no peleemos, vamos a comportarnos dignamente. Y la respuesta que tiene de ese muchacho, con la fuerza que tiene y la violencia con que se ejerció, fue una trompada que prácticamente le destruyó esa parte del ojo ocular. Esa exposición de él, más los elementos de prueba, y nosotros que de manera argumentativa destruimos también la argumentación de la defensa, pues no aportó nada nuevo al proceso, ni ningún documento que podía darle al traste a la juez de analizar si esa persona se iba a presentar o no a los requerimientos de la justicia. Por lo que a la jueza acogió la prisión preventiva que nosotros le solicitamos, y creemos que fue un hecho correcto de dejarlo en prisión, porque trae un ejemplo a él que se le atribuye con mayor veracidad, porque es una autoridad igual que yo, que no puedo, por más cosas que me vocien, por más cosas que me digan, yo no puedo coger a cada quien darle, es imposible. Yo tengo que tener un comportamiento ético y digno con relación a la población que nosotros representamos y al comportamiento público y social.